Bienvenidos a Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de matemáticas discretas. Vamos a ver en esta sesión el módulo número 4, que trata de método de demostración. Vamos a ver en qué consiste el módulo. Los contenidos del módulo serán los siguientes. Método directo o de la hipótesis auxiliar. Es el método de demostración más conocido en matemáticas. Eh, en qué consiste la adjunción. En qué consiste la conmutatividad. ¿Cuáles son las leyes de la implicación? ¿Cuál es la ley del silogismo? ¿En qué consiste el medio excluido? ¿Cuáles son las leyes de la doble negación? ¿Cuáles son las leyes del contrarrecíproco? ¿En qué consisten las propiedades de la conjunción? Los objetivos del módulo serán los siguientes. Primero, conocer el método directo de la hipótesis auxiliar. Como les decía antes, es el método de demostración más conocido en la matemática. Eh, segundo, conocer métodos indirectos de demostración. Eh, en este módulo veremos, por ejemplo, el método del contrarrecíproco, que, que es un método directo de, eh, indirecto de demostración. En el módulo siguiente veremos otros métodos indirectos, como el método de reducción al absurdo. Tercero, conocer otras leyes de la lógica. En este caso serían las leyes de adjunción, la conmutatividad, la conjunción, el medio excluido, etcétera. Las preguntas básicas que debe estar en capacidad de responder cualquier estudiante al terminar de estudiar este módulo serían las siguientes. ¿En qué consiste el método directo? ¿En qué consisten las leyes del contrarrecíproco? ¿Cuáles son las leyes de la conjunción? ¿En qué consiste la ley del silogismo y el del medio excluido? Vamos a ver una pequeña presentación. Teóricamente... Todos los teoremas de la lógica proposicional se pueden demostrar utilizando solamente los axiomas y las reglas de validez. Se establecen, sin embargo, reglas de prueba y métodos de demostración con el fin de abreviar el proceso deductivo. A continuación, se van a presentar los principales métodos de demostración y reglas del cálculo proposicional. Vamos a ver en el siguiente mapa conceptual. ¿Cómo se va a desarrollar este módulo? Primero, los métodos de demostración van a servir para abreviar el proceso deductivo. Los principales métodos que vamos a ver, no son los únicos, serían estos. Eh, vamos a ver el método directo, pues que es como el, el más utilizado, las leyes del silogismo, las leyes del contrarrecíproco, eh, lo que es la adjunción y la conjunción, lo que son las leyes de la oble negación. Sigamos. Vamos a ver el método directo o de la hipótesis auxiliar. Este método se utiliza para la demostración de implicaciones y dice así, sean R y S fórmulas. Si al suponer que R es verdadera, se puede hacer una demostración de que S es verdadera, esa demostración se haría... Haciendo inferencias lógicas, o sea, utilizando las reglas del modus ponen y los axiomas del cálculo proposicional que vimos en el, en el módulo anterior, en, en el módulo número 2. Bueno, si se puede hacer una demostración de que S es verdadera, entonces la implicación R entonces S es una fórmula verdadera. O sea que nosotros, fuera de los axiomas, suponemos que el antecedente es verdadero. Si logramos hacer una demostración de S, concluimos que R entonces S es una fórmula verdadera. Bueno, la tabla de verdad del condicional muestra que con antecedente verdadero hay implicación solo en el caso de que el consecuente sea verdadero. Vamos a ver entonces algunos ejemplos utilizando el presentador visual. Miremos, eh, vamos a tratar de demostrar lo siguiente, que si A y B son números pares, entonces A más B es un número par. Entonces la solución va a ser lo siguiente. Vamos a suponer como hipótesis que A y B son números pares. En la tesis es demostrar que A más B es número par. Si yo logro demostrar esto que he demostrado utilizando el método directo, he demostrado que si A, he demostrado esto, A y B pares, entonces A más B par. He demostrado eso. Entonces vamos a suponer, es decir, he demostrado que esta implicación es teorema. Vamos a suponer entonces que A y B son números pares. Esa sería como la hipótesis auxiliar. Entonces, si A es par, A se puede escribir en la forma 2N y B en la forma 2M, con N y M pertenecientes a los enteros. Hay que eh, hacer hincapié en lo siguiente: todo número par se caracteriza. Eh, en, en esta forma, como un número de la forma 2n o 2s o 2t o 2q, con e, n, m, t o q entero. Si eso es así, vamos a sumar a y b. Al sumar a y b tendríamos 2n más 2m, o sea, dos veces n más m. Como n y m son enteros, su suma también es entero. Por tanto, n y m que que son enteros, su suma la podemos llamar k, que sería otro entero. Por tanto, a más b es de la forma 2k. Si a más b se puede escribir en la forma 2k, quiere decir que a más b es un número par. Vamos a ver otro ejemplo. Pero antes de ver este ejemplo, vamos a, a decir lo siguiente. ¿Cómo sería el esquema operativo general? para demostrar una serie de implicaciones. Y vamos a ver al esquema que muestra el PowerPoint. Para demostrar que una fórmula del tipo R, entonces S, es teorema, se procede así. Se supone que R es verdadero. A R se le va a llamar hipótesis auxiliar. A partir de la hipótesis se construye un argumento lógico en el cual se pueden utilizar los axiomas y los teoremas ya probados mediante la aplicación de las reglas de validez, para llegar a la fórmula S como conclusión o tesis. En este punto se concluye la prueba y queda establecida la verdad de R entonces S. Vamos a ver entonces este ejemplo en el presentador visual. Vamos a tratar de demostrar, el ejercicio lo tengo aquí resuelto, esta cadena de implicaciones. Vamos a escribir esto. Mm dadas P, Q y R fórmulas, pruebe que P entonces Q implica que Q entonces R implica que P entonces R es un teorema. Esta es una cadena de implicaciones, donde esta es como la implicación más externa, esta es la que sigue, y como implicaciones más internas estarían esta y esta. Entonces lo primero que hago es, utilizando el método directo, es suponer esta implicación, este, que, que a su vez es el antecedente de toda esa expresión. Entonces tendría que demostrar todo esto. Si hago eso, digo que P entonces Q lo pongo como hipótesis auxiliar y a partir de eso demuestro todo esto. O sea, demuestro que Q entonces R implica que P entonces R. Pero a su vez esta es otra cadena de implicaciones. Entonces para demostrar esta cadena de implicaciones, yo supongo este antecedente y trato de demostrar este consecuente, que a su vez es P entonces R. Esta expresión la escribiría acá, la escribo más a la derecha. A su vez entonces tendría que demostrar esta expresión. Esto a su vez es una implicación de la forma P, entonces R. Para poder demostrar que esto es teorema, tendría que suponer este antecedente y tratar de demostrar este consecuente. En efecto, eso es lo que yo hago. Entonces, ¿qué hago? A partir de estas tres hipótesis, principio a hacer inferencias lógicas. Escribo esto a partir de este lado para significar que qué? Que todo lo que deduzca acá. Depende de que esto sea verdadero y de que esto sea verdadero. Entonces comienzo. Aquí tengo esta hipótesis P y tengo que P entonces Q, por la regla de validez 1 o regla del modus ponen, deduzco Q. Entonces este Q solo es verdadero. Si P es verdadero, si Q entonces R es verdadero y si P entonces Q es verdadero. Entonces ya deduje Q. Y aquí tengo Q entonces R. Volviendo a aplicar repetidamente las reglas del modus ponen, deduzco entonces R. Entre Q y Q entonces R. Vuelvo a afirmar lo mismo. Esto que deduje acá solo es verdadero. Supuesto que P es verdadero y que Q entonces R es verdadero y que P entonces Q también es verdadero. A partir de este punto es donde comienza a funcionar el método directo. ¿Qué tendría acá? R es verdadero, supuesto esto, esto y esto. Entonces, principio a correrme otra vez hacia la izquierda. Como en particular de P, deduje R, digo que P entonces R es verdadero. Y lo que deduce aquí, lo que se deduce aquí, es verdad, ya supuesto apenas esto o esto. Y apliqué por primera vez el método directo. Aplico por segunda vez el método directo mediante esta expresión. Entonces digo que Q entonces R implica que P entonces R. Esto que deduje acá ya es verdadero, pero solo si esto es verdadero. Y aquí apliqué por segunda vez el método directo. Aplico por última vez el método directo y como de esto deduje esto... Puedo entonces decir que este teorema, que p entonces q implica que q implica r entonces p implica r y esto que deduje aquí ya no depende ya no depende de, de que alguna de estas expresiones sea verdadera sino que esto sea que esto es un teorema. Si ustedes hacen la tabla de verdad de, de esta expresión les debe dar una tautología. Vamos a ver este otro ejercicio. O esta otra regla de prueba, la regla de la adjunción. La regla de la adjunción me dice que si P es verdadera, entonces P o Q también es verdadera. Si P es verdadera, entonces P o Q es verdadera. La demostración es muy sencilla. Supongo que P es verdadera por hipótesis. Y como P entonces P o Q es un axioma. Entonces, por la regla del modus ponen, se deduce de 1 y de 2, que entonces P o Q. ¿Qué estoy queriendo decir? Que en una demostración, si usted en un paso de una demostración deduce una fórmula P cualquiera, usted al paso siguiente puede escribir la, la misma fórmula P en disyunción con otra fórmula Q. Hay que aclarar que estas reglas de prueba que estoy enunciando acá las van a encontrar en... En el texto escrito eh, y lo pueden estudiar con un poco de más cuidado. Tienen que entender que acá uno eh, esta es, esta explicación y estas demostraciones las hace de una manera más o menos rápida y ágil. Vamos a ver enseguida la regla de conmutatividad de la O. ¿Qué me dice? La regla me dice que si la disyunción de dos fórmulas es verdadera, la eh, p o q es verdadera, entonces QOP es verdadera. Aquí hay un errorcito. Aquí sería QOP. QOP es verdadera. Es decir, que si usted tiene que la disyunción de dos fórmulas es, es verdadera, usted puede hacer eh, conmutar las dos fórmulas que están en, en disyunción. La demostración me dice que P o Q es la hipótesis. El paso 2 me dice que P o Q entonces Q o P es el axioma 3, que es el axioma de conmutatividad. Y luego, por la regla del modus ponens, entre 1 y 2, deduzco Q o P. Tengo que P o Q. Aquí tengo que P o Q, entonces Q o P. Por tanto, por la regla del modus ponens, deduzco Q o P. Esa regla se llama regla de la conmutatividad. Vamos a ver enseguida la regla de la implicación, que es una regla muy importante. Esta regla dice, si Q es verdadera, entonces... P, entonces Q es verdadera, cualquiera sea P. Dicho de otra fórmula, me están diciendo que si una fórmula es verdadera, puede ser implicada por cualquier fórmula, sea lo que sea esa fórmula. Es claro, por ejemplo, que eh, eh, lo, lo siguiente, una verdad de, de apuño. Mm, eh, lo siguiente, el. La Tierra gira alrededor del Sol. Esa es una proposición Q que es claro que es verdadera. La Tierra gira alrededor del Sol. La Tierra gira alrededor del Sol. Es una verdad pragmáticamente pues verdadera. Entonces yo eso que es verdadero lo puedo implicar por la por la expresión que yo quiera. En este caso esta fórmula sería un enunciado y, y eso es lógicamente verdadero, así el enunciado parezca como muy arrevesado. Yo, por ejemplo, podría decir una cosa bien arrevesada: si los elefantes tienen cinco patas, entonces la Tierra gira alrededor del Sol. Toda esa afirmación compuesta que yo hice es lógicamente verdadera. Yo podría decir: eh, si la Tierra es cuadrada. Entonces la Tierra gira alrededor del Sol. Ese antecedente evidentemente es falso. Sin embargo, lógicamente la proposición es verdadera. En este caso, el consecuente es que sería Q es una proposición verdadera. La demostración es muy sencilla. Se tiene que entonces, ¿qué diríamos? Que si Q es verdadera, entonces P, entonces Q es verdadera, cualquiera sea P. Entonces aquí tengo Q. Por la regla anterior a Q le puedo adicionar, adjuntar cualquier fórmula. En este caso, por comodidad, le adjunté la fórmula no P. En el paso 3 lo que hago es aplicar la, la regla de conmutatividad que se vio anteriormente. Y si tengo Q o no P, puedo deducir no P o Q. Y en el paso 4 que estoy diciendo, no P o Q es la definición de P entonces Q. Entonces, ¿qué? qué deduje que si la fórmula Q era verdadera, entonces P, entonces Q también es verdadera, independiente de lo que fuera P. Vamos a ver otra regla muy importante y muy conocida en matemática, es la regla del silogismo. Esa sí la vamos a enunciar y no nos vamos a fijar mucho como en la demostración. Como les digo, todas estas demostraciones están en el texto escrito. Aquí, evidentemente, de una manera ágil, se da una idea de sobre, sobre lo que es la demostración, sin aspirar a que el estudiante entienda eh, en esta sesión toda la demostración. La regla del silogismo me dice lo siguiente: que si P entonces Q y Q entonces R son verdaderas, entonces la fórmula P entonces R es verdadera. Esta es como una especie, se llama silogismo, pero es una, sería como una especie de transitividad de la implicación. Entonces se tiene que P entonces Q es verdadera y Q entonces R es verdadera. Se, se deduce, pueden ver la demostración con un poco de cuidado en el texto escrito, se deduce que P entonces R es verdadera. Vamos a ver. Esta otra regla de prueba, la regla del medio excluido. La regla del medio excluido me dice que sea lo que sea P, la expresión P o no P es verdadera, cualquiera que sea P. La demostración está acá en estos cinco pasos, como les digo también la van a encontrar en el texto escrito. Si ustedes hicieran la tabla de verdad de la fórmula P o no P, se pueden dar cuenta que les va a dar una tautología. Enseguida vamos a ver otras dos leyes muy importantes. Serían las leyes de la doble negación. Las leyes de la doble negación me dicen lo siguiente. P entonces no, no P es verdadero. Vamos a tratar de, de ver esta formulita. Aquí tengo no P o no, no P. Aquí me dicen que esto es el medio excluido. Veamos que si sí es verdad, yo dije que el medio excluido en general, voy a cambiar de letra, era Q o no Q. Ese era el medio excluido. Si yo en vez de poner Q, aquí hay que tener en cuenta que, que no depende de las letras que usted utilice, sino del sentido de la expresión. Si yo a Q la reemplazo por no P, entonces a no Q la tengo que reemplazar por no no P. Y sigue siendo el medio excluido simplemente que con letras diferentes. Entonces qué tengo aquí? Esto es precisamente, esto es precisamente la definición de del condicional de p que p entonces no no p. Entonces esto dice el medio excluido en este sentido. En sentido contrario me va a decir que no no p entonces p. Eh, la conjunción de estas dos fórmulas me va a dar por resultado lo siguiente: que p entonces no, 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 P. Y no, 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 P. Entonces, P. Es el por qué esto lo vamos a justificar un poquito más adelante. Y esto me va a dar por resultado que va a ser verdad que P equivale a no, no, P. O sea que una fórmula es, es equivalente a la doble negación de esa misma fórmula. El por qué de esto lo vamos a justificar más adelante. Vamos a ver otra de las reglas de prueba más importantes. Vamos a ver las implicaciones asociadas a P entonces Q. Las implicaciones asociadas a P entonces Q, esto se llamaría entonces implicación directa para poder hablar de las implicaciones asociadas. La primera va a ser Q entonces P que se va a llamar implicación recíproca. Fíjese que esto se llama el antecedente y esto el consecuente. Entonces, la proposición que tiene este consecuente como antecedente y este antecedente como consecuente se va a llamar la recíproca de, de esta expresión. La expresión no Q, entonces, no P, que resulta de poner este consecuente como antecedente pero negado, y este antecedente como consecuente pero negado, se va a llamar la implicación contrarrecíproca, contrarrecíproca de esta, de esta hay que aclarar, y esta proposición no P entonces no Q, que resulta de negar este antecedente y de negar este consecuente, se va a llamar la implicación contraria contraria de qué, de esta proposición, que fue la proposición original sobre la cual definimos estas tres. Entonces, dado P, entonces Q, como implicación directa, vamos a hablar de la implicación recíproca, que sería Q, entonces P, de la implicación contrarrecíproca, que sería no Q, entonces no P, y de la implicación contraria, que sería no P, entonces no Q. Vamos a ver entonces cuáles serían las leyes del contrarrecíproca. Las leyes del contrarrecíproco serían las siguientes: las leyes del contrarrecíproco me van a decir que si P entonces Q es verdadera. Entonces su contrarrecíproco también es verdadero. Es bueno ver en estas leyes que estas leyes se cumplen para el contrarrecíproco. No se cumplen ni para el recíproco ni tampoco se cumplen para el contrario, solo para el contrarrecíproco. Entonces si esto es verdadero, se deduce que esto también es verdadero. Estas leyes del contrarrecíproco me generan... O, o me dan como resultado un método indirecto de demostración. ¿Y, ¿Y en qué consiste ese método? Que a veces es muy complicado demostrar cierto tipo de implicaciones de la forma P entonces Q. Entonces, en vez de demostrar una expresión de la forma P entonces Q, uno demuestra una cosa equivalente que sería su contrarrecíproco. Veamos con un ejemplo lo que estoy queriendo afirmar. A veces le preguntan a uno, demuestre. Demuestre que sí, que si e, m al m2 es par, entonces m es par. Esta es una implicación, un condicional dicho con palabras. A veces demostrar esto es muy difícil. Entonces uno en vez de demostrar esto demuestra su contrarrecíproco. Su contrarrecíproco sería lo siguiente. Su contrarrecíproco sería, fíjense que el antecedente es M es par y el consecuente, eh, perdón, M2 es par y el consecuente M es par. Su contrarrecíproco sería lo siguiente, demuestre que sí, bueno aquí sería sí, su contrarrecíproco sería, demuestre que si M es impar, negué esto porque es si un número entero. Bueno aquí nos estamos refiriendo evidentemente a M y M2 como números enteros. Eh, Evidentemente si un número entero no es par, entonces es impar. Su contrarrecíproco su contra sería que si M es impar, entonces M2 es impar. Entonces, demostrar esta afirmación es muy difícil. Entonces, en uno en vez de demostrar esto, demuestra una cosa equivalente que es su contrarrecíproco. En la copia escrita. Eh, verán cómo se demuestra esta expresión y veremos que es una expresión muy sencilla de demostrar. Bueno, hay ejemplos escritos allá. Bueno, por último, por último vamos a ver las propiedades de la conjunción. Las propiedades de la conjunción serán las siguientes. Si la conjunción de dos fórmulas es verdadera, es decir, si P y Q es verdadera, entonces cualquiera de las dos es verdadera. Se puede deducir la, el valor de verdad 1 de cualquiera de las dos. Ojo que eso no es válido si P o Q es verdadera. Si P o Q es verdadera, usted no deduce de ahí que P sea verdadera o que Q sea verdadera. No se sabe. Usted lo único que sabe si esto es verdad es que una de las dos es verdad, pero no sabe, no sabe cuál de las dos es. En el caso de la conjunción sí se da, que si la conjunción de las dos es verdadera, usted puede deducir que las dos son verdaderas. Esa regla de prueba se puede deducir. Eh, por último, por último, vamos a ver esta reglita de prueba, que nos dice lo siguiente, que si P y Q son verdaderas, entonces la conjunción de P con la conjunción de Q también es verdadera. Esta es como una especie de recíproco, entre comillas, de la regla de prueba anterior. La regla de prueba anterior decía que si esto era verdadero, si P y Q era verdadero, entonces P era verdadero y Q era verdadero. Esta me dice que si esto es verdadero y esto es verdadero, la conjunción de las dos también es verdadera. Estas son las principales reglas de prueba que vamos a ver en este módulo, quedando otras reglas de prueba en la versión escrita. Eh, en el próximo módulo veremos met algunos métodos eh, indirectos de demostración. Muchas gracias.